Este es Tamarro y tengo algo que contaros. ¿A quién no le gustaría pasear por la playa de una isla paradisíaca o, mucho mejor, vivir en ella? Pues bien, Europa, aunque ahora no lo parezca, hace entre 77 y 66 millones de años era algo parecido. Fue un archipiélago gigante durante prácticamente todo el Mesozoico y estaba formada por islas que, con el paso de las eras, darían forma a los territorios actuales. Y estas islas no estaban desiertas. Estaban pobladas por muchísimos animales con características bastante peculiares, debido principalmente a la falta de espacio y recursos que se genera en ecosistemas insulares. Como el enanismo. A menor tamaño, menor consumo de recursos. Algo de gran utilidad cuando vives en aislamiento. Como ya os presenté, hoy vamos a hablar del Tamarro hisperatus, uno de los pequeños habitantes de estas islas. Empecemos por su nombre. Tamarro es una palabra en catalán utilizada para denominar a un ser del folclore de esta región. El tamarro se caracteriza por ser pequeño y escurridizo, e hisperatus del latín quiere decir inesperado, ya que su descubrimiento fue totalmente por sorpresa. ¿Y dónde fue ese descubrimiento? En la localidad de San Romà la Vella, en el Pallars Jussà, una de las comarcas de Cataluña que forma parte de la formación Talar, dentro del grupo Tremp, y de la que podéis ver su extensión aproximada en este mapa geológico, justo por aquí. Una formación geológica datada de la última edad del Maastrichtiano, en el Cretácico Superior o tardío. Y bueno, ¿qué se encontró de ese animal? Pues sinceramente, poco. Poco, pero de gran valor. Un metatarsiano. Concretamente, el segundo o el 2. ¿Y ya está? Sí, sí. Pero espera, espera, que este fósil tiene mucho que explicar. Aunque este yacimiento ya fue excavado décadas atrás con increíbles hallazgos, no fue hasta 2003 que el equipo del Museo de la Conca de Ya encontró el metatarsiano 2 de Tamarro. Y lo más interesante de todo, se encontró a menos de un metro del lugar en el que ya había aparecido años atrás una nueva especie, el hadrosaurio lambeosaurino Pararhabdodon isonensis. ¿Qué tiene de peculiar esta pareja? Pues que, además de lo hisperatus de su descubrimiento, ambos vertebrados están datados en los últimos 200.000 años antes del límite KPG. Vamos, a un suspiro geológico de la famosa extinción de los dinosaurios. Y eso no es lo único que aporta Tamarro, ya os he dicho que tiene muchas cosas a explicar. Se lo considera un troodóntido basal. ¿Pero por qué? ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues aunque solo se trate de un mero hueso fósil al que además le falta un trocito del extremo proximal, sus características morfológicas son muchas. No vamos a detallar todas una a una, tranquilos. Ayudaron a clasificarlo, después de un detallado análisis filogenético, dentro de la subfamilia Gymphaeopterygiinae. Pero se descartaron muchísimas posibilidades antes de llegar a este punto. Como se encontró en Europa, había que compararlo con los restos de terópodos con metatarsianos similares, como Pyroraptor, del que se conocen algunos restos, pero bastante fragmentarios. O Richardestesia, aún más fragmentario, pues solo se conoce un diente aislado. Como sucede en la mayoría de hallazgos de vertebrados de este grupo en Europa, por otro lado. Salvo por Balaur Bondoc. El holotipo de Balaur está bastante completo y hasta bien conservado. Pero cuando compararon sus metatarsianos con los de Tamarro, no encajaron. O sea que en principio no era de la familia Dromaeosauridae. Y entonces... Quizá era un cenagnátido que migró desde Asia. O incluso un oviraptorido. Tampoco. Eso incluso se descartó antes que los anteriores. ¿Un alvarezsáurido? No. Nope. ¿Y qué tal un troodóntido? Bingo. Aunque, a decir verdad, cuando compararon morfologías con ejemplares derivados de esta familia, no acababan de encajar del todo.
Sin embargo, encajaba bastante en las características de los metatarsianos encontrados en troodóntidos basales y al profundizar más en los análisis filogenéticos consiguieron ubicarlo, por ahora, hasta nuevos hallazgos al respecto, como un troodóntido de la subfamilia Cincecopterygiinae. Se podría decir, de forma muy resumida y coloquial, que se jugó al zapato de la cenicienta hasta encontrar el metatarsiano que encajara mejor. Vale, vale, esto ha estado súper bien, pero ¿quiere decir que Tamarro es asiático? ¿Cómo es esto posible? ¿Está dentro de una subfamilia de terópodos asiáticos, pero no era europeo? ¿Qué ha pasado aquí? Migraciones. El registro más antiguo de esta familia de vertebrados se informó al oeste de Francia y data del Cenomaniano inferior. Se trata de únicamente un diente, como en la mayoría de hallazgos, y su atribución baila bastante en el nomen dubio. Así que el tema quedó bastante bloqueado. Pero con el metatarsiano de Tamarro, que ya era hora de encontrar un fósil diferente a un diente, las cosas han cambiado y hace plantearse de dónde viene. De hecho, en la isla de Hatec, ubicada en la actual Rumanía y también más hacia el oeste de Europa, se han encontrado dientes de troodóntidos, por lo que se cree que podrían haber empezado una migración desde Asia en el Cenomaniano y se diversificaron por las distintas islas europeas, haciendo posible encontrar sus restos por el antiguo continente. Clasificar Tamarro filogenéticamente en la subfamilia Cincecopterygiinae respalda aún más la dispersión desde Asia. Pero espera, 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 que este metatarsiano todavía aporta más cosas. Después de un concienzudo trabajo histológico que volvió a confirmar su clasificación como troodóntido basal, este sugirió una rápida tasa de crecimiento en la ontogenia y que pese a tratarse de un ejemplar subadulto, ya había alcanzado la madurez esquelética en el momento de su muerte. Probablemente, Tamarro alcanzaba un tamaño subadulto mucho antes que otros terópodos no aviares, similar a lo que se observa en las aves paleognátidas. Y ya solo nos quedaría saber cómo era en vida, pero eso es prácticamente imposible con solo un hueso fósil. De hecho, haciendo un cálculo estimado comparando las proporciones de otros troodóntidos, se puede especular que tendría un tamaño parecido al de Gobivenator. Parece poco, pero haría a Tamarro el mayor representante de los Cincecopterygiinae. ¿Y el color? ¿Y la forma? ¿Y la estructura craneal? Pues no se puede saber. Todo queda por el momento en la especulación y en manos de los paleoartistas que quieran representar a esta inesperada criatura, como hemos hecho nosotros.